¡Abuela! ¡Abuelita! ¿Robertín? ¿Qué se ha dormido la abuela? Mírala, está dormidita. ¡Como el abuelo! Sí, está como el abuelo. Tengo miedo, Río. Oye, Robertín, ¿por qué tienes miedo? Si la puerta está para salir. ¡No podemos salir! ¡No puedes salir! ¡No puedes salir! ¡Está la puerta tapiada! ¡Lo ha enterrado la abuela como el abuelo otra vez! ¡No! ¡Está loco! Pero la abuela no estaba loca aún. Claro, la abuela era buena gente. Hostia, pues mira qué cara se la ha puesto de loca, ¿eh? Yo creo que se ha vuelto loca porque ayer no nos terminamos las lentejas. Puede ser. Pues hay que buscar una salida alternativa para. Cuidado, Vito, que la despiertas. Ya nos exhibiste. Hay que buscar una salida alternativa para que Robertín pueda salir. Venga, vamos. ¿Quieres conseguir todos los Robux del mundo? Pues entra en RBX Ninja y consíguelos totalmente gratis. Es una página 100% legal y vas a conseguir todos los Robux del mundo, te lo digo yo. Para empezar, debes de darle a conectar tu cuenta. En mi caso, pues es RiusPlay, YYYYT. Le das a login y entrarás en esta paginita de aquí. Simplemente por seguirles en Discord, suscribirse a su canal de YouTube, a Instagram o en Twitter, ¿vale? Darles de seguir en Twitter también, consigues Robux. Luego tenéis aquí nuevas ofertas, como veis, en las que podéis descargaros aplicaciones, videojuegos de móvil y muchas cosas más, y conseguir Robux. En este caso, por ejemplo, 320 simplemente por descargarte un juego. ¿Quién no quiere esto? También tenéis los top, o sea, las mejores campañas, y luego tenéis las más fáciles, ¿vale? Aquí veréis que conseguís muchísimos Robux y podéis tener un montón para jugar conmigo. Recordad, es totalmente gratuito y solo lo podéis conseguir si entráis en RBX Ninja. ¡Vamos allá! ¡Anda, vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Mira, gato! ¡Te viene a encontrarte, Hola. ¡Que me voy a secuestrar a la abuela! ¡Mira cómo canta! ¡Mira cómo canta el gatito! ¡Hola, gatito! ¡Cómo canta! ¡Que estoy detrás, tontos! ¡Dale un abrazo! ¡Víctor, dale un abrazo! ¡Estoy detrás! ¡Hola! ¡La ¡Hola, Zenix! ¡Hola, Zenix! ¡Hola! ¡Este gato muerde! ¡Ten cuidado! ¡Hola! Sí, ¿dónde ha ido Víctor? Se ha avisado un poco tarde, creo que le ha pegado un bogado al gato. No, no, este es muy peligroso. A ver, a los gatos yo creo que no se les puede tocar, ¿eh? A ver, yo voy a tocar la cola, ¿vale? A ver, hola, cola. ¡Ostras! ¡Que muerden, que yo muerden! ¡Que no! ¡Vale, pero no si te he dicho, que muerden! ¡Arañan mucho también! ¡Ten cuidado! ¡Qué asco! Es como el abuelo, se deja toda la basura en el suelo, la ropa sí, y todo. ¡Sí, qué asco! ¡Sí! ¡Qué desordenada! ¡Y no cuida a los gatos, por eso están hambrientos! Bueno, ¡chucherías! ¡Fijaros! ¡No, Víctor! ¡No! ¡Es lava, no es caramelo! ¡No es caramelo! ¡No os tiréis, tontos! Mirad, la abuela... Pensaba que era caramelo. La abuela está tirando los caramelos a la lava para que se quemen, para que no nos los tomemos nosotros. ¿Qué dices? ¿En serio? Pero a mí me gustan los caramelos. Lo que a mí me gustan los caramelos no se lo voy a permitir. Hay que cruzar, venga. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos, Zenix! ¡Vamos, Zenix! ¡Estoy llegando! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Ole! ¡Hola! ¡Robertín! Esta también la cerró, Rius. Es que también la cerró esta puerta, chicos. ¿Qué dices? ¡Nos están cerrando! ¿Y por dónde vamos? ¡Ay, tío! ¡Tenemos que volver atrás! ¡No! ¡Atrás no! ¡Ahí está la abuela! Sí. Yo creo que será como Doraemon. Si abrimos el cajón mágico... ¡Ah, claro! No, ¿eh? No. ¡Tampoco funciona! Oye, tengo una idea. En un vídeo nos metimos por la cañería del aire acondicionado. ¡Es verdad! ¡Una buscada! ¡Ay, pero aquí está! ¡Sí, sí! ¡Está muy apretado! ¡Hay mucho polvo! ¡Qué asco! ¡La abuela por aquí no quepa! ¡No entras con tus músculos, Víctor! ¡Vamos! ¡Yo estoy gordísimo! ¡No puedo salir! ¡Ah, chicos! ¡Vamos! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo! ¡Que no quepo! ¡De uno en uno, tonto! ¡Que tienes que salir! ¡Ay! ¡Ay, ahora! ¡Pero yo ahora como paso! ¡Yo te empujo! ¡Yo te empujo! ¡Ay! ¡Ostras, mira! ¡Esta es la puerta que estaba cerrada! ¿Es verdad? Dios. ¿Qué? ¿Desde cuándo la abuela tiene 7 mandíbulas postizas? ¡Qué dices! ¡Y son enormes! ¡Ah, son uno para cada día de la semana! ¡Vamos a saltar! ¿Verdad? ¡Claro! ¡Así! ¡Qué asco! ¡Cuidado, Zenix! ¡No! ¡Cuidado con el ¿Qué le ha pasado, Zenix? ¡El grifo que se ha abierto, tonto! ¡Si vamos por el tipo! ¡Ya estoy! ¡Que no vayas por ¡Uy! ¡Ostras! ¡Venga, va, chavales! ¡Saltad a bien! ¡Que me voy del agua! ¡No vamos por el tipo! ¡Dejar de saltar encima del grifo, tontos! Pero si no he saltado encima del grifo. Se ha saltado encima del grifo. Es que tira agua a presión. Mira, vamos, Zenix. Sois muy tontos, no tenéis ni idea. Vengo. Sigo. No, Víctor, eres un paquete. Venga, yo me lo paso ahora, me lo paso. Pues mira, dejamos a Víctor atrás. ¡Hala! Ahí te quedas, Víctor, adiós. No. 3 horas después. ¡Va, Víctor! Ya voy. Una,
dos. ¡Y aquí estoy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin! Vamos por el tubo este, otra vez. ¡Aquí! ¡Un momento! ¡Esto es un laberinto! ¿Por dónde es, chico? ¿Habéis encontrado la salida? ¿Por dónde es? ¡No tengo ni idea! ¡Ah! Bueno, yo me he perdido, Rius. ¿Es por ahí? ¡Es por aquí, profe! ¡Es por aquí! ¡Lo he visto! ¡Víctor! ¡Voy a buscarte, Víctor! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Voy a buscarte! ¡Aquí, Víctor! ¡Aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No es por aquí! ¡Está la entrada! ¿En serio? No, es broma, lo habéis creído. ¡Es la salida! ¡Es la salida, es la salida! Uy, pero si esta era la habitación de la abuela, ¿no? Está la abuela. Silencio. Venid. Yo hablo, ¿vale? Yo hablo, déjame hablar. Hola, abuela. Yo hablo, que tú no, que vale, tú eres borracho. Víctor, hola, abuela. Tenemos que ir a hacer las compras para traerte un poquito de lana, ¿no? Que vamos a buscarle más lana, que se le está terminando. Sí, sí. Estamos viendo que el ganchillo se te ha quedado un poco corto y falta lana. Y como somos buenos nietos... Que ya aparece un hashtag, mira. Claro, parece un hashtag necesita lana. Entonces te vamos a traer más lana, ¿vale, abuela? Sí, vamos a buscar más lana, sí, vamos. ¡Ay! ¡Ostras! Es como siempre, para salir de casa tenemos que ir por encima de la abuela, que no te enteras. ¿En serio? Está por aquí. Claro. Claro. Pues va a ser que no, ¿eh? No. Yo creo que hay que saltar entre los cuadraditos de lana, ¿eh, chicos? Pero esto es muy complicado. Es abuela, ¿pero qué ha hecho aquí, una trampa de antinietos o qué pasa? Pero que así no podemos ir a por tu lana, eso, abuela. Parece. Y además me aparecen Víctor. Cosas raras. ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Me he vuelto a morir! Espérame, por favor, no me dejéis atrás con la abuela. Esperamos. Le esperamos aquí, en el último salto. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Me estáis poniendo nervioso! ¡Víctor! ¡Vale! ¡Venga! ¡Espera! ¡Una! ¡No! ¡Corre! ¡Vámonos sin él! ¡Pero siempre igual! ¡No me dejéis aquí atrás! Bueno, venga, vamos a esperar a Víctor, vamos, venga. Yo confío en ti, Víctor. Aquí hay lana para comprar. Uf. Confío vamos, más bien poco. Vámonos sin él. Mira, está aquí la lana. ¿Cuál pillamos? ¿La azul, la morada o la verde? La verde. No, la morada. Venga, la rosa. Y si hay rosa, mejor. Pero, tío, no te tropieces, tonto. Ya lo tengo. Lo tengo, Ryu. ¡Vamos, Víctor! ¡Lo tengo, Ryu! ¡Se lo pasa! ¡Se lo pasa! ¡Cuidado con las tijeras! ¿Puedo pillar las tijeras? Sí, puedes. ¡Vamos! ¡Bien! Y cuatro. ¡Vámonos! ¡Cuatro! ¿Cómo le vamos a comprar una de estos? ¡Ostras! Yo no paso por aquí. A la abuela se le ha ido la olla, más que al abuelo. ¿A Zenith? ¡Ay, sangre! ¡Aquí han matado muchos nietos! ¡Mira! ¡Mira estas cuchillas! ¿Qué es esto? Cuchillas que matan mucho, pero muchísimo. O quizás no matan, quizás solo son persuasivas. A ver, tócalas, Víctor. ¡Ostras! ¡Si matan! ¡Corre! ¡Vamos, chicos! ¡Sigan avanzando! ¡Confíen ustedes! ¡Salgamos de aquí! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Dice! ¡No! ¡Que la abuela se está volviendo loco! ¡Está tirando toda la lava! ¡Mira, fijaros! ¡Mira! ¡Está tirando! ¡Uy! ¡Lo ha tirado hasta su dentadura postiza! ¡Y sus galletas favoritas! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Madre mía! ¡Se le está yendo un poquito la cabeza! ¡Vamos! Pero sí que es grande la mansión de la abuela, ¿no? ¡Ostras! ¡No! ¡La sala de pintura! ¡Qué asco! ¡Cuidado, no manches! ¡La sala de mocos de la abuela! Que aquí si te pinchas no sales, ¿eh? ¡Ahí! ¡No! ¡Víctor! ¡Se ha pegado! ¡No! ¡Víctor, qué has hecho! ¡Me he recompuesto, mis panas! ¡Me he recompuesto! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Corre! ¿Qué es? ¡No, la cocina! ¡Está cocinando a sus nietos! ¡Está cocinando a sus otros nietos! ¿Qué es eso? Vale, chicos. Hay que pasar cuando esté rojo. Mira, ahora. Dale. ¡No! ¡Pero que está caliente aún! ¡Quemando! ¡Que aunque no esté rojo, está caliente, tonto! Oye, pero seguro que esto es vegano. No, es invierno. ¡A la parrilla, Rius! ¡A la parrilla! ¡Sí, Rius! ¡Queremos pollo a la parrilla! ¡No! Así, saltamos este de aquí a este. ¡Estoy! ¡Mira! ¡Así! ¡No! ¡Mira, me lo paso, chicos! ¡Vamos, Zenith! ¡Vamos, pásatelo! ¡Vamos! ¡Me lo paso! ¡Yo también! ¡Me lo he pasado! ¡Cuidado, Víctor! ¡No! Vale, vamos, Víctor, que tú y yo vamos. Ahora sí. A ver, no. Impulsados desde atrás. Luego, ¡saltad! A ver, Rius, ¿saltamos tú primero? Pues no. Víctor se lo ha pasado, Rius. Vale, voy. Vente. Uy. Creo que has comido demasiada Nutella, ¿eh?
¿Por dónde es? ¿Por dónde ha dicho que es? Por aquí, mira, mira, aquí. Sí, pero no te lo recomiendo. ¡No! ¡Me lo he pasado a Rius, de nuevo! Vale, ya voy a Zenix, confía en mí. Me confío. Venga. ¡Tres! ¡Pie! Mejor ve por el otro lado. Sí. Que se la ha pasado el Víctor. Mira, vale, a ver, Víctor, salta un poquito porque como toques la manchita de la izquierda. Vale. Ay, lo tengo. Ay, vale, ¿y ahora? Sí, ahora, vale, vamos. Vale, estamos. Ostras. Estamos en el almacén. Una incorrecta. ¿Qué dices? Oh, no elijas, vale, la madera incorrecta. Que no era. Yo también. ¡Yo no! ¡Yo he elegido bien! ¿Qué dices? Yo he elegido bien, es la de la derecha. Mira, yo lo voy a hacer a la primera. Mira. ¡Ué! 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 ¡La! ¡Ué! Gracias, Antonio, me has guiado el camino, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Ostras, la abuela gigante! ¡No! ¿Qué dices? Está como el abuelo, de loco. Está loca y grande. Está loquísimo. Izquierda, derecha. Derecha. Y ahora, derecha. Derecha. Y es la izquierda. A ver, ¿cuál es tu derecha o la mía? Por tu aquí, derecha o la mía. Por aquí, tonto. Por aquí. Vale, por aquí. Ahora, por aquí. Vale, luego por aquí. Y ahora, luego por este. Aquí. Sí. Hola, abuelita. Vale. Vamos, a lo mejor abuelita, se ha vuelto. Dime tú. A lo mejor se ha vuelto buena y nos deja estar con ella allá arriba encima y ver cómo cose. Ah, claro. Abuelita, estás mejor. ¿Crees? Sí, puede ser, si la abuelita siempre ha sido buena, no podemos... Yo creo que... Rius. ¿Qué dientes? Tiene la boca cerrada. Ah, es verdad. Yo creo que eran unas pruebas para ver si éramos buenos nietos. Y como las hemos superado, ahora ya podemos... ¡Claro! ¡Fíjate! ¡Es verdad! Le hemos traído hilo, le hemos traído agujas, le hemos traído todo, le hemos tendido la ropa ahí arriba. Y ahora nos va a dar galletas de comer, mira que las tiene la mano. ¡Ah, mira, las tiene ahí la manita! ¡Nos va a dar galletas al pie! ¡Vamos! ¡Me encantan las galletas! ¡Sí! Abuela, hola, abuelita, ¿qué tal? ¡Subir, chicos, subir! 3 horas después. ¡Vamos, chicos! Que estoy aquí, que me como la galleta yo solo, ¿eh? ¡Hola, abuelita! Pues si son galletas con proteína. Sí, y de brócoli. ¡Oh! ¡Ah, entonces no quiero! ¡Oh, Víctor, salta! ¡Solo eché de salmón! ¡Salta! Mira, que la abuela nos está dando galletitas. Mira, me estoy comiendo una galletita yo. ¡No, me gusta todo de chocolate! ¡Espera! Yo también quiero. No, pero si no hay proteína, no quiero. Que sí. Bueno, pues, vente con nosotros. Me voy a por la última. No, yo me como la otra. Vamos. No, me la como yo. ¡No! ¡No! ¡No se ha comido la abuela! Oye, ¿por qué hay pelos del abuelo aquí en la boca? Jo, ¡qué asco, abuela! ¡Qué asco! ¡Encima huele fatal! ¡Le muerde el pelo de la cabeza al abuelo! ¡No mames, qué asco! ¡Ostras, mira, es como un tobogán! ¿Pelos de la lengua del abuelo? ¿Qué pasa? ¡Es como un tobogán! ¿Un tobogán? ¡Sí, mira! ¡Uoooh! ¡No, yo me meto por el agujero! ¡Por el orificio de la abuela! ¡Yo no me meto! ¡Ostras! ¡Se ha comido a los niños! ¡Mira, que tiene un montón de bacterias! Una cosa. Por eso olía a pelos del abuelo. ¡Se ha comido al abuelo! ¡Joder, macho! Parece que ha comido la cabeza y las piernas del abuelo. ¡Esperadme! ¡Mirad! ¿Qué? ¿De dónde venían los pelos de del abuelo? Estamos en el corazón, es distinto al del abuelo, a ver. ¿Dónde la abuela? ¿Qué dices? Pobrito, es una pared rara. ¿What? ¿Por aquí? ¡Ostras, Víctor! ¡La pared mata, ten cuidado! ¿Por aquí? ¿Por esto? Por aquí, es todo recto. Vale, esa no es. Todo recto, para adelante. Y esta de aquí. ¡Sí! Pero dejar de morir con las paredes, están súper fáciles. ¿Por cuál río? Por esta. Por esta. Menos mal. Vale, hay que saltar por los. Por los glóbulos rojos. ¿Sabes, Rius Place? Dime. El arterial de la oveja, iba a decir. Sí. El arterial de la oveja es muy elevado. Sí, está como muy arriba, Una presión de... Come muchas pipas. ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Son láseres! ¡Son las pipas! ¿Qué son las venas de la abuela? Es igual que las de las abuelas. Son como láseres, movían, sí, ¿eh? Movían. ¡Corre, Rius! ¡Una, dos y vamos! No, ¡Corre! ¡Y vamos! ¿Esto qué es? Son como costillas, ¿no? ¿Qué te has dado cuenta de que hay líquido verde? ¡Qué es ácido! ¡Es ácido! Mira, tócalo un poco. ¡No toques! ¡Ah! ¡No lo toques, tonto, que te fundes! ¿A qué sabe el ácido? ¡Quiero probarlo! ¡Toma, pues pruébalo! ¡Vamos! ¡Venga, Víctor, vamos, ya llegas! ¡Salta! ¡Ya llego! ¡Sí! ¡Vamos a Zenix! A Zenix lo dejamos aquí, venga, ¡esperadme, sí, no! ¡Adiós, a Zenix!
con las cacas, ya estamos en el trasero de la abuela. No, no quieres entrar, que huele pasa, muy mal. Pasa, Víctor, vamos, a Fénix, vamos. No quiero entrar, que huele muy mal. Sí, que se había pasa. Quedado quieto y todo. Me da miedo. ¡No! ¡Ah! ¡Ostras, me ha descuartizado la caca! ¡Llego, que llego, que vamos, llego! Nosotros a la vez. Una, dos y saltamos. ¡Vamos! ¡Por el culo!